¡Ey! Déjalo que venga. ¡Ey! Míralo ahí. Ahí viene el caballo salvaje. Mira cómo corren. Mira. Ah, pero está bonita esta. Fausto, llegamos a la cueva del dinosaurio. Llegamos a la cueva. Envenenado. Mira ahí, es un loco. ¿Qué? El diablo, cuánto murciélago, cuidado. ¡El diablo! ¡Santos Batman, encojonados! Dile a los muchachos que vengan, que por lo menos aquí hay aire acondicionado. Está muy oscuro. Acuérdate que andamos sin el rayo. Güey, no veo ni mierda. ¡Uy! ¡Mi madre! ¡Cuánto murciélago! ¡Ay, ay, ay! ¡Agáchense! ¡Ay! ¡Hay demasiado! ¡Mira! ¡Agáchense! Bueno, ¿qué es lo que es, gente? Vámonos de viaje hoy. Vamos a pescar, ¿para dónde que vamos? Vamos a Barí, vamos. Barí está en Cotuí. Vamos a ver si agarramos un par de tilapitas bien grandes. Señores, vamos a explorar esta cueva, cueva de dinosaurio antigua, de que habían indios, de toda esa vaina. Y vamos a ver si agarramos un par de pescados. Mira los tigres allá, hay uno nuevo ahí. ¿Quién es ese? El Bis, claro. El Bis. ¿Qué es lo que es, campero? Campero, pero tú no te quedas en una aventura. Diablo, la gente va a preguntar por el 13, ¿verdad, Fini? Diablo, sí, dejó el 13. Dejamos el 13, que es raro. Es que estaba durmiendo, parece que amaneció jugando. Bueno, el 13 se quedó en esta aventura. Vamos a ver qué es lo que es para allá, lejos, señores. Lo vamos a mostrar un poco el camino, porque vamos por un monte que yo no sé si hay calle. Pero le vamos a dar por ahí. Bueno, estamos en Cotur. ¿Cómo fue? En el pueblo de la Guinea. Digo, no, esto es Maimón. Ahora estamos doblando para Cotuí. En realidad no es tanto, es media hora de aquí, pero... El camino vamos. Y después vámonos para Babarí. Un sitio que muy poca gente visita y que posiblemente nadie conozca. Babarí City, el sitio de cuevas y montañas. Y lagos, posiblemente peces. A ver si encontramos un aguacate por ahí. De aguacate, de aguacate ahora. Tiene que haber aguacate, coñazo. No puede tener tanta mala suerte. Ni mango, ni aguacate, ninguna fruta. No. Cabima, ¿hay que llamar esto aquí? Cabima. Ok, aquí El Limpio, Sabana Rey, Jobo Claro, Jurungo, Diablo, Guardianón y Tuntún. Tuntún. El Limpio. Bueno, llegamos al Limpio, señores. Estamos casi en Cotuí. Cotuí, marca aquí. Pero ya llegamos a Cotuí. Cuando llegamos al parque, preguntamos ahí la guagua. Llegamos al parque. Estamos en Cotuí, los muchachos están haciendo matemática. ¿Cuál es la matemática que ustedes están haciendo, señoritos? No sabe cuánto se quiere estar. Le pregunté cuándo eran 4 por 6 y me dijo que no. Yo tampoco sabía cuánto son. 24. Yo nunca dije que no. No, pero te fuiste por los 16. No, eso fue cuando. ¿Cuál es la regla de 16? Bueno, estamos en el parque de Cotuí. Ahora vamos a doblar para Platanal. Mira, Pimentel Naco, Platanal. Platanal. Ahora sí, todo el tiempo reto y vamos a pasar por la fortaleza de frente. La fortaleza por al frente uno le pasaba. Hace más de 10 años yo sabía que había que pasar por ahí. La tengo en el camino correcto. Pero ahora sí vamos de camino a Babarí. Por Platanal. Estamos en Platanal. Distrito Platanal. Los plátanos. Está bonito el letrero de Chacué. Ya estamos en Chacué y estamos llegando ya casi al área. El tema del taxi de Chacué es muy exótico, la verdad. Un motor de taxi. Moto taxi. Está eso bonito. Eso lo usan en China, Sí, pero está bonito eso. Tú cajas ya tu taxito. Miren, estamos en Platanal ahora. Aquí hay internet full, mi loco, míralo ahí. Platanal. Pero también se pone lo verde. Es verdad, porque plátano es verde. Como que ñamearon ahí, ¿verdad? Ahora, ¿para qué es la verde? Eso es como un amarillento, mamé, así, pero era verde. Sonata. Sonata, debería ser verde porque plátano es verde. Y el platanal viene de plátano. Bueno, ya estamos en el pueblo Platanal metido, Platanal 1. Parece pijamita, Ahora sí vamos camino de Babarí. Bueno, ya ustedes saben. Mira
caballeros ahí, vienen en caballos, güey. No, si son caballos, son caballeros. Si vienen en burro, burreros, güey. Pues esos son caballeros, mira los caballos. Sí, jamín, no, yeah. Me ensaladita y en frío. Esos son todos mexicanos, güey. Mexicano y todo. Hay un camión más viejo que el carajo, se llama el negro ese. Llegó Superman. Estamos entrando a Babarí. Esto es monte, monte, monte por todos los lados. Veo plátanos que no caben en el... Mira, mira cómo andan los plátanos por ahí. Ya se llega. Sí, mira, esto es Babarí. Mira esa casa metida ahí, qué linda. Me gusta como la casa tan sola, así, como bien que se ve. Yo creo que bajando, digo, no, todavía falta un camino. Ah, bueno. llegamos a la zona, Felipe. ¿Sí? Míralo ahí, grábame tú. Ya me está grabando. Estamos en Babaripe, Babarí. Ahora sí, vamos a explorar. Mira, mira, ¿eso es un caballo o una yegua? Caballo. Vamos por el agua ahora a explorar. A ver qué es lo que... Güey, ¿ustedes están comiendo el cacao? Nos la llevamos... Pero un caballito. Nos montamos. Ah, ah, vamos a montar. El río como que se fue más para allá, sí. Ah, pero mira, se hizo un lago. ¡Eh! ¡Qué en calor! Mira, el viejo. ¿Y entonces? ¡Ey, ya! ¿Cuánto tiempo, viejo? Ahí, pautote ahí. Papi. Dios me lo bendiga. Oh. El río como que quedó ahí. Sí, por ahí tiene que haber pecado. Sí. Ah, pero Yuna está. Bueno, entonces mira cómo Yuna está. Está botado por aquí ya. Pero se ha venido lejos. ¿Qué, Carlos? Pero tú cada vez estás más joven. Sí, pero tú sabes que... ¿Cómo se vino ahí, Oliver? Yo veo a King Carlos... ¿Más viejo que yo? Siempre lo veo más joven a King Carlos cada que vengo. ¿Más viejo que yo? ¿Cuál es el secreto de la inmortalidad, King Carlos? ¿Por qué te pone más joven cada vez? 78 años. Diablo, King Carlos, ¿usted tiene 78? 78 años. Y los que tienen 60 están más viejos que yo. Sí, lo que pasa es que para acá como que está la fuente de la juventud, porque hasta yo me estoy poniendo viejo ya aquí en Carlos. Casi está más viejo que yo. Casi, casi. Pero que aquí hay aire puro, no respiramos, no pedo de carbono. Oye, cuando yo tenía 16 años, tenía este cuerpo. ¿De falta? Y en San Isidro nos dieron un centro de guayos. En el 65 se armó la guerra. Y yo dije que no iba a pelear con ningún presidente. Usted no va a pelear por ningún presidente, Rico. Oye, que vaya el presidente a pelear. Que peleen, porque los americanos nos hallan a nosotros en esa calle de ese puente. Del puente de Oche, que era la única calle que había. Y nos agarran y nos barren los americanos, porque gente vienen preparados y nosotros con fusilitos viejos de una balita. Ay, ay, ay. Me gusta la ametralladora de patica, ¿sabes? La ametralladora de patica, que cuando usted le dio, usted nomás tiene que dejarla ahí. El King Carlos en el 65 iba por una guerra. Ay, mi madre. Para que usted sepa, a Cosito se quería coger a Ciudad Nueva. Bien. Si me había dicho con él, Camaño, si me había dicho con él, también a mí me agarraban.
Porque Camaño templó y cogió la loma y allá Juan y lo apiaron. Como un barraco lo trajeron. ¿Después que vino de Cuba? Ah, porque él quería coger la mitad de la capital y era. Él quería coger la mitad de la capital y entonces Lía Wessing y Wessing, que nosotros estábamos frente a frente, la de línea y la de la aviación. Pero entonces el día Wessing y Wessing agarraba de esos guaidanovatos para su gabinete de él. Bueno, muchachos, caminen que vamos para el lago y para la cueva. Vamos para allí. ¿Qué es para allá? No, para allá lo que hay agua. Como mai. Con eso para allá. Ah, mira, hay mucha plantación de maíz. Sí. Vamos por el conuco. Por aquí. Pero a ver, pile lodo, vámonos por aquí, sí. Por ahí no pasa uno, por allá. Mira, Finia, tú no sabías que el maíz se daba así. Que no. Sí, no. Pero no se cree que nosotros. Mira, Ullama. Sí, ya se daba así. Mira, eso es Ullama normal. La pila de Ullama aquí en calor. Sí. Ahí ya lo está amenazando este. Y caña y de comer normal. Hey, yo tengo como 10 años que no como carne. Muchacho. Que iba a comer. Sí, que cumpliste los 10 años. Iba a Huele a cundiamol, sí, pero eso ahí abajo de la caña que está. Y grande la caña. Caña. Qué grande está esa caña. Ahora yo lo que hago es video para YouTube. Sí, eso lo que hago. Israel tiene una. Dos parcelas tiene Israel. De maíz. De maíz y arroz. Tiene una escopeta y pistola, digo, pues ya no es evangélico, ¿eh? ¿Quién no es evangélico? Dijo, está bueno salir y quitársela, porque es evangélico. Ah, pero mira que está grandote ese plátano. Déjalo que te mancha. Mira qué lechosa Oliver allá, grandota. Ustedes lo despegan ahora aquí de esta vera. Y lo dejan ahí con el plátano. Lo llevamos con los plátanos, no, cuando vengamos lo despegamos. Y a Víctor, tú no puedes venir, mándalo para acá. Que se pase una semana. Ay, pero yo no sé cómo estos muchachos son diferentes. Ajá, están, si posible, están en vacaciones, que no estén. Usted la manda por una semana. Si no tienen tecnología, se mueren. Mira Cataña, Finia. ¡Finia! Mira lo que ustedes le dicen buen pan. Pero eso es Cataña. Ah, mira los guineos que de eso que yo digo. Son rulos eso. Ah, pero mire estos mangos tan grandes ya. Estos son buenos estos. ¿Cómo se llama aquí? Pero están verdes aquí abajo. Pero estos mangos con. Mira yo. Una vez me llevé una cepa para allá. ¿Tú fuiste tú que la sembraste, Juan? Vela aquí hay dinero, buena abuelo. Ve a ver, Fini. Está maduro. Como un palo de duro. Maduro. Pero esa mata se dan gorda, mira ahí misma. Y tiran unos guineotes. Mira más plátano, Fautote. Hay pile plátano. Ah, pero míralo ahí de guineo que yo te digo. Sí, mira, se dan grandes. Mira cuántos guineos tira esa vaina, ahí mi madre. Mira, una sola mata, Fauto. Mira qué guineo más grande. De tamaño mío. Para que lo, no hagan el agua a ustedes. Sí, nosotros nos llevamos el guineo. A usted no le gusta ese. Es bueno, a mí me gusta ese guineo blandito así. Los guineazos que pone a mata. Y le chenita bendita, toda el chay mayor. Sí. Ese es lo mayor. Ay, mi madre, pero es muy grande, ¿no se puede con el caso? No se puede. Es un pedacito, pártelo al chin. Es un saco que hay que encontrar y uno lo mete al saco. Al picado. Vamos a buscar ahorita. Nos vamos en camino al lago ahora, al ex lago. Yautía blanca. Yo le dije peje gato, y dice, ¿y qué es peje gato? Ninguno me tiene un oso, no, yo soy ni que uno negra, o águila. Sí.
Mira ese gallo como va a 10 mil. Mira, otro gallo. Naruto. Mira, hasta los patos salen huyendo. Naruto. Preparada, coño. Ponlo ahí en blanco ahí. Detrás de coño, para que llegue un detrás de una casa. Porque van a construir una casa, verdaderamente, sí. Coño. Para si quieren, coño, una casa, se la construyen. No me tienen que avisar. Se acabó el camino. Sí, ahora cruzamos. Hay unos perros, coño. Pato, pato, pato. ¿Tú quieres agarrar los patos y la gallina? Pato, ven acá, yo te voy a dar cariño, ¿eh? Está bien. El dufa. Yo no confío en ti, ¿no? Ay, yo te digo. Cuidado con los perros, wey. Aguantate. Ey, diablo, ni con esta mierda. Loco, que se aguanten, que King Carlos pase primero, porque los hay perros para acá. Y tú haces eso, ¿ah? Pero crees que relajando que están. Cuando te mochen un grano, hablamos. Me di una trompata. No, la mora me tiene miedo. ¿Cómo no vas a tener miedo? ¿Cómo está más viejo que yo? Me ha creído, loco. No pega aquí, tío. Ahí se encontramos al guito. Aquí me dio una cura. Pero una super pluma aquí de Guinea. O de gas, no sé. Parece de Guinea, ¿verdad? Vamos. Oye, a la cueva, tú dices. Ah, vamos a llegar a otro, que vamos para allá. Ah, vamos de una vez. Oye, ¿cómo suena? Ah, pero ya se cura. Diablo, pensaba que eso era un lago gigante, Finia. Todo eso era un lago. Y ahora es una finca. Mira, ya queda. Tú le piste a yo. Bueno, estamos camino a la cueva ahora por la orilla de la montaña. Antes todo eso era agua. Ahora es un bosque. Pero para allá se ve como un levantado. Ah, para que el agua no entre. Ok, pues entonces de aquel lado hay agua, me imagino. Oh, y ahora están aprovechando el terreno. Cabra montesa. Ellas se curan, a ellas les gusta estar en lo alto, la cabra. Tú ves siempre la cabra en montaña. Ya vamos de camino, papá. A la mega hipermontañosa. Fenia, ¿estás cansado? Bueno, el camino es medio complicado, pero vamos a llegar. Vamos a llegar a la famosa cueva del misterio. Rodeando la montaña. Caballo, creo. Genia, ¿estás sufriendo? Estamos llegando ya casi a la famosa cueva de la juventud. ¿Es aquí? ¿What? Llegamos a la famosa cueva, mira, está perdido. Se ve como ciudad perdida ahí adentro. Genia, no joda mucho, que podía haber bien, pero dejemos que King Carlos moche eso. Está cansado, Libre. Ya casi estamos llegando a la segunda cueva, señores. Vamos a entrar después de todo. Sí, sí. Miren, caballos salvajes, señores. Caballos de la naturaleza. ¡Uy! Déjalo que venga. ¡Uy! Mira ahí. Ahí viene el caballo salvaje. Mira cómo corren. ¡Uy! Yo soy un caballo pésimo. Mira eso. Oh, Dios mío, eso es un humano. No le tire. ¡Oh! Te quiere asustar, Finia, ¿eh? Respira duro para asustarte. Y dicen, humanos, ¿qué hacen esos seres por aquí?
Claro, cuando tú le tiras una piedra. Bueno, vamos camino a la cueva. Y para. Ay, por aquí. ¿Eh? Ah, dijo, wey, foto. Fini. Esta zona. Una zona. No, esto no. Aquí hay mucho pingamosa. Aquí hay mucho pingamosa. ¿Tú no sabes lo que es la pingamosa? Mira, tú ves esa mata que está allá. Tráeme una hoja. Míralo allá. Míralo allá, tráeme una hoja, vete. Ah, no, mírala aquí. Mírala aquí. Cógela de esa. Pero no, trae una hoja de esa. Fini, ¿qué es lo que tú dices? Trae una hoja de pingamosa, ¿ves? Después te pega eso, cuando mira. Eso tiene espina, Memo. Ay, no. Claro, Memo, mira. Diablo, tú eres un salami. Tráete la pinga, y no te pico. Tú eres un salami. No me la pegue, Memo. No me... Esa hoja pica, pero este muchacho es guapo, la agarró. Eso pica. Pero, claro, no mucho, pero pica. Oh, pero mira. Oh. Hey. Oh, mira la entrada. Ah, pero para acá. Güey, esto está frío, como que hay un aliento. Mira, ah, pero está bonita esta. Fausto, llegamos a la cueva del dinosaurio. Güey, pero aquí parece que vienen gente, animales. Sí, vienen gente por aquí. Pues yo veo mucha. Yo me voy a subir, claro que sí. Claro que llego. Yeah. Y llegamos a la cueva del dinosaurio. Hay como mucho refresco y galletica. ¿Por qué tanta galletica? Dale, Finia. Ah, por bajo tierra que tenemos que entrar. Vamos, Fausto. Vamos a explorar la cueva. Guau, wow, pero es una cueva bacanísima, loco. No. Parece que verla lo que vamos a como vaina. Viene esta piedra como guateando así. Ya, está lejos eso. Es lejos. Wow, es lejos. Mundo subterráneo. Espérate. Espera, Fausto. Pero se ve linda. Llegamos a la cueva. Mira cómo se ve eso. Mira cómo sale Fausto bajo tierra por ahí. No. Vamos a seguir explorando, señores. La gigantesca cueva. Oliver, estaba impresionante. Es grande esta cueva. Aquí habita el dragón rojo. Si tú matas a este, coges 50 niveles de un solo jamás. Yo te sabe. Estamos adentrándonos. Dios, pero tu mundo para acá adentro, mi loco. El diablo. De tu mundo. Hasta plantas hay. Cuidado con los pies. Loco, pero de aquí nosotros salimos al otro lado, ¿verdad? El diablo. No, pero por aquí puede vivir. Vivir la gente, por ahí pile funde galletica. Fini, está oscuro. Fausto, pues tu mundo, mira. Lo que, mira, que hay demasiado pote. Aquí mínimo tienen que estar trayendo comida a los presos, a los indios. No sé, una vaina rara. Ah, Fini, ahí tota. Fini, ten cuidado que hay cueva subterránea y te cae y no te saca nadie después. Hay una cueva que tiene agua. Coño. Pero aquí como que. Pero esta es la baticueva, mi loco. Santos Batman encojonados, Robin. Esto, la tierra del suelo se siente fértil porque es mierda de murciélago.
Mire todo ese saco, esta mujer si a la quina se la llevan. Con razón. ¿Qué es eso? Murcielaguina. Eso es. Se la llevan para sembrar. Esa tierra tiene demasiado. Es muy próspera, muy buena. Para sembrar. ¿Sí, ven? Por eso es que hay tanta comida. El diablo contra el murciélago, cuidado. ¡El ¡Santos Batman encojonados! ¡Venga, ve! Demasiado murciélago. Así, no. Hey, cuidado, yo me voy a bajar y no le caen arriba a uno. ¿Y fuerte? ¡Ey, mira! ¡El diablo, cuánto murciélago! Vamos, dale para adelante, dale para adelante. Otro, dale para acá. Ah, pero esta cueva sigue hasta el infinito y más allá. Mira. Mira, yo que hay agua, parece, porque mira, está húmedo allá arriba. Mira qué lindo, loco, subí. Sí, le está la tita. Déjame dar un peñón. Ey, cógelo de lado, porque por el centro puede haber otra cueva. Ay, ay, también. Como le cruzan los murciélagos a uno por la cabeza. Ya para allá no hay maná, ¿verdad? Está saliendo un pie. ¡Au! Chachos. Ten cuidado, te rompe la cabeza, fácil. Eso tiene puya. Me di duro, sí, con eso. Eso es el agua que se hace. ¿De qué? El agua. El final de la cueva. Mira, todos estos Picasso son gente sacando murcielaguina. ¿Murcielaguina? Sí, así que se llama eso que tiene el suelo. Murcielaguina. ¿Para qué funciona eso? Esto estaba lleno de miel. Sí, todo esto era miel de murciélago. Lo usan para sembrar. Y con eso, chacho, tú lo que sea lo cultivas, ¿eh? No, yo tampoco, ¿no? Mira esa moja. Sí, mira. El agua de arriba se filtra ahí y sale bueno. Demasiada con agua, ¿no? ¿Y se bebe esa agua? Por lo menos aquí. Ah, por ahí cae, mira, eso es como un altar. Yo quiero llevar un murciélago para mí. Ah, no, pero eso. ¿Y eso no se bebe? Claro que se bebe, esa agua pura, loco. Mira todo eso que queda ahí, son sedimentos. Eso es del volcán. Diablo, sí, loco, está frita. Diablo, yo no había venido a esta cueva, ¿no? Esta cueva es más grande que la otra. Sí, esta es muy grande en comparación a la otra. Sí, es más ancha. Está bueno. Esa va a pintar. Entonces ahí tenemos murciélagos durmiendo. ¿A dónde? En tu sombra. Mira uno allá. De día, de noche ellos salen a beber sangre. Mentira. Mira, no prenda luz. Ah, se prendió la mía sola. Mira cómo se ve la entrada de la cueva. Mira cómo están los murciélagos de una vez. Mira cómo salen. ¡Ay, mi madre! ¡Uy, cuántos murciélagos! ¡Mira! Bueno, entonces vamos para la cueva del tesoro. Vienen tranqui. Estos son los famosos bosques. Aquí tenemos una emplanada y casi estamos llegando a la famosa cueva. Finia como que tiene mucho ánimo. ¿La cueva? Mira, está lleno de sucio. Espérate. ¿La cueva dónde está? Acá. ¿Por dónde? Vamos para Fauto. ¡Fauto! Ven, que por aquí adentro. Mira orégano. Pero mucho que hay salvaje, mira. Mira cuánto. Sí, como. Digo, como nadie lo cosecha, eso se da gigante aquí. Orégano. Mira cuánto hay ahí. Es por donde quiera, mira, está allí. Mira, orégano por ahí y orégano normal. Mucho de orégano hay aquí. Ok. Vamos camino a la cueva. Pero el camino está muy difícil.
Cuidado con la espina, muchacho. Pero hay mata de guayaba, pero no hay guayaba. Camino. Está botada esta cueva, sí. No sé todavía. Yo mismo pensé en agua antes de explorar así, pero bueno. Hay que ir más para allá arriba. ¿Tú qué tan lejos de ahí? Ah. Vean, señores, este es el camino. Y está bastante difícil de llegar. Estamos metidos por la naturaleza impenetrable. Ya, pero loco, está difícil, de verdad. Por aquí, de que estoy lleno de cadillo. Lo que puede haber ahí para verla. Hagamos un corte y nos vemos en la entrada de la cueva, señores. Está muy oculta. Mira, llegamos a un sitio sin retorno. No hay forma de subir porque hay demasiada vegetación, avispa y de toda la vaina. Vamos a tener que devolvernos. Hasta serpiente, mira. De todo. Vamos a ir a otra cueva porque esta nos vamos a tener que devolver. Porque está muy difícil de entrar, señores. Y ustedes saben. Mira una colmena de hormiga natural encima de una mata. ¿Dónde está, mano? Ahora yo no la hago. Búscala bien. Mira cómo salen todas. A eso le dicen comején. Con eso se puede pescar. Al comején le encanta a los peces. ¿Las hallaste? Pero la grande que estaba allá arriba. Vamos a entrar, señores, a la otra cueva. Está bastante complicado, pero el camino... Ah, mírala ya, diablos. Se ve linda, en realidad no está tan difícil. Ven, que está bacana. No muevas esos palos, loco, salen avispas de ahí. Pero mire esta cueva como se ve, Fausto, ya. Estamos en la boca. Estamos en la boca de la cueva ya. Se ve bien esa cueva. Sí. Diablo, qué frío, aquí hay aire. Fausto, hay aire aquí. ¡Hay aire aquí en esta cueva! Hay aire acondicionado aquí. Está frito, ven ahora. Mierda, aquí está. ¡Ey! ¡Guau, qué bueno está el clima aquí! Dile a los muchachos que vengan, que por lo menos aquí hay aire acondicionado. Vamos para allá. Venga, que aquí hay aire. Bueno, llegamos a la cueva. Ahora vamos a entrar. Seguir explorando. Porque esto tiene. Tiene que entrar por un hoyito, si no se ha tapado. Cae agua de ahí, sí. En los gremios, ese diamante. Brilla, sí, mira. Ese agua. Ese diamante. Mira, ese agua. ¡Wey, Oli, bebé! Sí. Aquí adentro, ven. Mira. Oye por ahí. Ah, que todavía está. Mira. Oye, yo escucho. Mira el hoyito, está demasiado estrecho. Venga, yo escucho agua, venga. Dile a Oliver que venga, que quita ya, por lo menos está fresco. Oye, por Toto. Hay mucha murciélaguina aquí. La cueva es esa por donde entramos. Ah, pues no se ha tapado, qué bueno. ¿Vamos a entrar por ahí? Sí. ¿Tienes miedo? ¡Oliver!
Vamos a esperar a Oliver que viene bajando allá. Esta es la cueva. Ahora se ve oscuro, pero tú verás cuando entremos. Va a estar más oscuro tú también. Pero mira otra aquí. Sí, hay dos entradas. ¿Yo qué, pues ya? ¡Ah, oh, te voy! Ah, aire. Ahí está el aire, está acondicionado. Dale fin. Dale fin, ya mamá, o devuélvete, ven, yo me meto. Dale. Yo me meto primero, quítate. Dale, que tiene la luz. Devuélvete, yo quiero aire. Ay, te den la cabeza con la piedra. Ey, pero yo no quepo por aquí. Es diablo. Es tonto. No, está difícil. Venga, grabamos que tú entres, lo que tú entres. Toma, está grabando ya. Me estoy mojando. Ya, está muy oscuro. Acuérdate que andamos un chingo de gracia. Güey, no veo ni mierda. ¿Te aprecio? Vemos que tú cuídate mucho de aquel día. Oh, oh. Voy a poner la vida. Día, que sí, ¿cómo está esto? Está. Qué brisota, luz. Está muy oscuro. Güey, como que se fue la brisa. No, lo que pasa es que está frío ya. ¡Idiota! Vine, métete. ¿Y por dónde cae? Ah, por ahí. Mira cómo se ve en esta cueva aquí. Agarra la mosca, agarra el dron. ¡Ey! Otro, ¿tú vas a entrar por aquí? ¡Memo! ¡Uy, te chorro de agua que cayó de ahí! Arriba. Mira. Agua aquí. ¿Qué cae? Diablo, espérate. Papá, papá. Araña de oscuridad, mira. Ebra, es el menú. ¿Eh? No por aquí, ¿no? ¿Y por aquí? Ven, entra. Lo que pasa es que está comunicada la otra cueva allá abajo. Espérame, Juan. Con cuidado, Finia. Al paso, al paso. Mira la luz. ¿Qué fue? Pila de agua. ¿Ustedes quieren beber desagua? Mira un lago aquí. ¿Cómo está miel de murciélago? Mucha miel de murciélago. ¡Uy! ¡Mi madre! ¡Cuánto murciélago! ¡Agáchense! ¡Ay! ¡Hay demasiado! ¡Mira! ¡Mira! ¡Agáchense! Sí, sí, hay demasiado, mira. Está lleno. Está lleno de aquí. El diablo. No, 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 vámonos por aquí. No, es que los murciélagos están demasiado y me pican. Venga, muchachos. Por aquí. Miren los murciélagos aquí como están. El diablo, mira cómo se ve. Nada, ve. Me voy a sentar un rato. Wow, miren la vista para arriba. Bueno, señores. Llegamos a un lugar muy callado, la famosa cueva abandonada. Esta cueva casi nadie la visita porque esto está muy incómodo. Miren qué oscuro se ve eso para allá abajo. El fin del mundo así. Y miren hacia arriba, ahí es que está el techo. Pero eso está difícil, loco. ¿Cómo diablos se entra por ahí? Pues un monte. Mira, uno que se llama Lionel puso su nombre aquí. ¿Eh? Mira, alguien se llama Lionel. Y otra Tania. Y uno que se llama A. A ver. Uno que se llama Nino. A ver. El diablo. Avilo. Yo voy a dejar mi marca aquí también.
Alusa. Míralo ahí. Alusa dejó su marca aquí en esta cueva. ¿Sabes qué le van a decir? ¿De qué? Oh, Alusa. Alúzame en la oscuridad. Oliver Camper va a dejar su marca. 20,000 años en el futuro, los que vean este video van a decir, diablo, mira los nombres de esos tigres que lo dejaron en el 2022. Hoy es 23, ¿qué estamos hoy, Fausto? A 23 de julio 2022. Coño, aquí comió un peoje de más de la cuenta, ¿será porque el aire es muy fino? Le tiran un favor y nos explotamos todo aquí. Mira cómo se ven esas cuevas por ahí. Y hay muchos murciélagos volando. Bueno, yo puse a Luz y se ve clarito. Pusiste tú, yo, Oliver. Fenia, ¿va a dejar tu nombre? ¿A dónde está? Oye, ahora. Bueno, señores, ya nosotros terminamos nuestra excursión por aquí. Vamos donde el viejo, bebemos agua. Si hay comida, comemos. Recogemos plátanos. ¿Y qué más hacemos, Fausto? Sí, yo quiero bañarme, loco, donde sea. Tengo un calor del carajo. Señores, estamos perdidos aquí. Estoy sudando. Estamos grabando esta cueva. Déjame. ¡Ay, coño! ¡Cuidado! Diablosito, todo piedra. Está muy incómodo este caminito, Juan. Está difícil la vaina. Vamos a bajar, vamos a mostrarle camino. Señores, caímos en esta cueva. Vamos a ver si encontramos una salida por algún lado. Era así, que estaba de alto. No, se mata. Pero mira, cualquiera que se caiga cree que está jodido y dice, no voy a salir nunca de aquí, pero si investiga bien, encuentra una cueva si tiene luz. Si tiene luz. Pero hay cuevas así mismo, pero sin salida, Fausto, oíste. No, por ahí tienes tú que coger una pela del diablo para salir, atento a raíces. Ovalada. Y nadie te encuentra porque es que no hay gente por aquí. Hay una brecha así allí, mira. Un ratón. Vamos a ver. Lo veo, loco. Ahí sí, sí, que es grande. ¿Un ratón? Sí. Ah, pues son familia. ¿Cómo se sonó? ¿Por qué eso sonó así? ¿Qué carajos? What? Fausto. Pero eso sonó rarísimo cuando te le topó algo ahí. Ay, no sé cómo fue. Fue un sonido raro, yo lo tengo grabado aquí en video. Sí. Como si hubiera un robot ahí o algo. Bueno, si hay un extraterrestre aquí que salga ahora. Eso fue lo que sonó. A eso fue que le dio. Ajá. Ahí sí. Este que sonó. Sí, hace esos sonidos raros, eso así. Vamos a seguir. ¿Dónde hay agua? Oh, yo metí mi hocico ahí en esa agua. ¿En bueno, cuál? En esa de ahí, de ese pocito. Tú estás loco. Oh, está buena. Cuando me vi ahorita ustedes van a estar alucinando y jodiendo que envenenado. Mira ahí, su loco. ¿Qué? Mira, ponen un vasito. Mierda, yo me espero a llegar a la casa, ¿no? Mierda, porque tú ¿qué para allá? Oh, pero yo nunca había visto esa cueva, ¿no? Vamos a entrar. Tú estás estrecho, loco. Yo entro ahí, tú a ver. Vamos perdidos. Güey, por ahí, por ahí. Dame graba, ven. No. Mira esto. A ver, a ver. Oh, pero es grande. Oh, hay algo ahí adentro. Sí, pero por abajo. No sé, pues yo por ahí arriba no quepo, ¿no? Y tú, me asusté. ¿Dónde? Qué sé yo, me topó eso. Creía que era un murciélago que me iba a salir. Mira, ¿tú te piensas meter por ahí? Claro, ven. No, no, métete. Yo estoy luz. Dale tú, yo, Juan. Yo me voy a meter. Finia. ¿Pero quién me va a acompañar? Finia, ten cuidado, nosotros no conocemos esa cueva. Tú nunca te has metido ahí, ¿verdad? Si él nunca se ha metido, tiene que tener cuidado. Yo nunca había visto esa cueva. Compa, dale para acá, venga, compa. Antes de Cristo. Deplora para allá y después nosotros. Mi mamá, cuidado, maldita. Soy ahí, si tú no tienes, si tú no sabes.
No, que entre, pues si sí, puede pasar bien. Lo que cosa. Tiene que tener cuidado si hay una cueva más para abajo y te cae. Huevo. Mira, qué maldita. Qué maldita. ¿Y el tamaño que está ahí? ¿Dónde está la araña? No, y está toda ahí. El otro no. Venga, a ver. Es mentira. A una, ah, sí, esos son de cueva, esos pajaritos. Eso no hace nada. Dale, métete tú. Primero, compa, ven. Tenga. Pero esa cueva es grande por ahí. Dale, se meta ahí. Mete, grábala tú, ve. Toma, te voy a dar. Graba esa cueva. Llévalo así mismo. Métame la otra, ven. Está grabando ya. Grábamela, cuidado si está. No, espérate tú. Pues si yo veo agua, tú sabes. Me dice todo lo que hay por ahí. Compa, ven para acá, venga. Pues está grande aquí. ¿Eh? Está grande esto. ¿Esa vieja está para allá? Uy. Sale para allá, ¿para dónde está la otra? Apuesta la misma. Cueva, entra a la cueva. Pero por aquí tú das la vuelta, por allí, por aquel lado. ¡Ay, sí! Concho, pero ¿qué vaina es esta? ¡Sí! No, ¿en serio? Yo pensaba que eso era otra cueva lejísimo por ahí. ¡Mierda! ¿Tú me estás relajando? ¡Qué diablo! ¿Qué fue? ¡Ay, sí! Mira cuántos murciélagos. Adentro. ¿Qué es eso que encontraste? Para beber algo. Pobrecito, chico. Fauto, no, hombre, esa agua cuando viene a ver está llena de mierda. Mira, mira esta como está cristalina. Mira. Y eso le enseña Fauto, espérate. Sí, pero eso no es mierda de murciélago. Ay, sí, mierda, no es mierda. Espérate, no tengo miedo a Fauto bebiendo agua. O sea, que cuando se enferma ya yo sé qué fue lo que bebió. Mira, mira, está bebiendo. Yo la muchísimo, Fauto. Diabla, déjate vacía la vida. Diablo. ¿Qué fue? Este pira de agua, loco. Eso está para allá abajo, loco. Dale, bebe, ven, que yo voy a beber. Yo, no, yo, oye, tengo, mejor yo soy un salvaje. Yo no voy a beber esa agua. Estos tigres son como locos. Mira, mira, como yo me pego. Ya estamos nuevos. Ahorita todo esto echa superpoderes de murciélago. Diablo, está de esquina, va. No, ¿tú vas a beber, Oliver? No, pero yo, hay mucha. Oye, que viene mucha, que viene. Coño, ¿qué hace por aquí? Viene una está como. Yo me espero una gota. Está como medio hondo, tienes que pegarte bien de allá. Cabrón, pero. Tenía, no va a caer. Mira, está bebiéndose la de piso, ¿qué viste? Está buena, sí. No, yo bebí un chin porque yo no quiero, yo no tengo mucha sed. No, yo no quiero. Bueno, yo tengo mucha sed, pero no quiero beber tanta sed. Yo quiero un chin de tal. ¿Dónde es ahí? ¿Por dónde mismo entramos? ¿What? ¿Vamos por ahí? ¿Cuál es la puerta? ¡Por ahí! Nosotros salimos por aquí, pero vamos a salir por esta. Más fácil. Verga. Ah, pero ahora aquí sí se siente el aire, loco. Por aquí que yo me tengo que sentar. De hecho, para allá, que allá del otro lado que está el aire acondicionado. Espérate, aquí que está bueno. Crucen, crucen. Yo me quedo aquí. Y toma. Dale, Oliver. Como me va a decir, diablo, ustedes se metieron por ahí. Ustedes son guapos, muchachos. Guapo. Guapo, me está diciendo este poloche. ¿Qué brisita? Vas a tener que comprar. No, yo me voy a quedar aquí. Está buena la brisa aquí. Oh, oh. Una corriente buena de aire. ¿Tiene la cabeza? Por ahí cabemos nosotros bien. Sí, sí, sí. Por aquí salimos bien. Ya los muchachos salieron, entonces. Mierda, pero qué buena esta brisita aquí, mi loco. Uf, estoy en paraíso aquí en este pedacito. Mierda, Fauto, aquí que está buena la brisa. ¿Y aquí es que llega? Salí de aquí, ya está bueno. Cuando vaya saliendo, no levantes la cabeza. ¿Te viste? Muchacho, estoy mareado. Bueno, anda, ya. ¿Cómo que hay dos que me están? Cuida la foto con la cabeza hoy. Yo no me voy a vivir aquí. Fue ahí que te paraste, Oliver, te diste. Madre de mantenerte, madre. Lo logramos. Hicimos nuestra expedición en cueva. Estamos muertos del cansancio, pero lo hicimos. Eso sí, va a gastar tus 5 mil pesos de la cueva. Yo espero que ustedes dejen su like y se suscriban, señores, porque esto no es fácil. Miren, nos metimos al fondo de esa cueva y buscamos para allá. Hasta bebimos agua. Digo, bebieron agua los muchachos. Yo no quise beber. Yo no quiero poderes de Batman, ¿no? Ahorita están los muchachos con poderes de Batman todito. Bebiendo agua rara, dice. Ay, mi hija. Bueno, señores, dejen su like, suscríbanse. Nos vemos en otra aventura. Estoy matado. Quiero agua, quiero comida. Me voy a bañar. Hace mucha comida, ¿sí? Ay, sí, no, yo estoy bien, gracias.
iglesia, papá Dios.